mexicano es tener la herencia de antiguas culturas, de poderosos guerreros. Es por eso que nunca nos rendimos sin dar una buena batalla. El mundo nos conoce por nuestras culturas y tradiciones. Septiembre, mes de sentirnos mexicanos. Esto es Señorita Fiestas Patrias Tamazula 2017. Bienvenidos. Thank you.
Los saludo con gran placer a todos y cada uno de ustedes que se encuentran esta noche en la explanada de nuestro centro histórico acompañándonos a este gran evento. Señorita Fiestas Patrias Tamazula 2017, es un gran placer tenerlos aquí siendo partícipes de este gran evento. Saludo también cordialmente a todos los televidentes de Canal 52 que nos ven desde sus hogares. Y les presento a quienes estará esta noche aquí acompañándome en el escenario, mi compañero y amigo Pedro Gil Hernández. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Tamazula. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña de las delegaciones. Esta es una oportunidad en la cual Tamazula congrega a personas de todas sus delegaciones para celebrar dentro de las fiestas patrias la belleza de la mujer de nuestra tierra. Y bueno, hay que resaltarla, esas porras ya se están escuchando, les vamos a solicitar... Bueno, el apoyo sin duda es muy importante porque las muchachas se sienten respaldadas por sus amigos, por sus vecinos, por su familia. Solo queremos pedirles, a nombre de ellas, por favor, que una vez que estén haciendo la pasarela, traten de bajarle un poquito, sobre todo esas trompetas que se dejan sentir bastante, porque dicen ellas no escuchar la música. Es por ello que les solicitamos, una vez que terminen la pasarela, o que les invitemos a ustedes a echarles porras a su favorita, pues ya podemos explayarnos con toda la confianza. Adriana. Pedro, es muy importante también saludar a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, siempre atentos a transmitir todas las actividades de este honorable ayuntamiento. Saludo con afecto a nuestras amigas de Canal 6 y por supuesto de todos los periódicos de aquí de la región y del sur de Jalisco. Por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de internet por la supercarretera de la información. Les agradecemos a todos ustedes estar al pendiente de lo aquí acontecido. Tenemos pues prácticamente la explanada llena, Adriana. Una gran alegría. Esto motiva, por supuesto, a quienes compiten por el título Señorita Fiestas Patrias Tamazula 2017. Así es, Pedro. Las tradiciones no se identifican, son parte de nuestra cultura y es por eso que este honorable ayuntamiento está muy enfocado en engrandecer las tradiciones que nos hacen ser tamazulenses. Y una de ellas es la elección de su reina en las fiestas patrias. El día de hoy están cuatro chicas de las delegaciones, tres de ellas y una de la cabecera municipal, que estarán ostentando el título, una de ellas, de reina de las fiestas patrias Tamazula. Y bueno, todas y cada una van a tener premios, no solamente van a tener el título de reina de las fiestas patrias, también les van a dar otros títulos. Pedro, ¿sabes de alguno de ellos? Claro que sí, los títulos que se otorgarán esta noche será Señorita Simpatía, elegida por ellas mismas. Esto tiene que ver con la convivencia, con la armonía. ¿Y cuál de ellas fue quien se integró de manera grupal, se integró de mejor manera con sus compañeras para realizar estos trabajos? Así es, Pedro. También estarán premiando a la señorita Elegancia. Este título se lo llevará la chica que porte su vestido de noche con mayor galardía, que se vea elegante, que se vea prestosa, que se vea bonita en la pasarela. Por supuesto, también tenemos el título Traje Típico, que estarán resaltando, claro, aspectos de creatividad, originalidad y, por supuesto, el porte del traje. Tendrá aspectos que tienen que ver con la cultura mexicana. Así es de que mucha atención a quienes integrarán, la mesa de jurado esta noche. Así es, Pedro. También otro de los títulos será el de Señorita Fotogenia. Por ahí estamos viendo ya expuestas las fotos de estas bellas cuatro mujeres de nuestra región. Y bueno, este título lo va a dar el fotógrafo oficial de este evento.
Por supuesto, queremos agradecer a todos ustedes su presencia y les vamos a dar a conocer la forma de calificar para que todos tengamos el conocimiento, ¿sale? En primer lugar, no se debe faltar al respeto a ninguna de las contendientes, perdón, por alguna porra de oposición. Serán calificadas de 5 como mínimo, 10 como máximo. Estos aspectos serán los que se califican: belleza, desenvolvimiento escénico, seguridad y algunos otros aspectos que consideren quienes integran la mesa de jurado. Así es, Pedro. ¿Y cómo van a calificar ellos? Bueno, de esta manera, pero en diferentes etapas de este evento. Ustedes las acaban de ver en un opening donde las chicas subieron al escenario y se desenvolvieron en un opening, bailando. Y bueno, después viene la autopresentación, que la tenemos a continuación. Después el traje típico. Y vamos a finalizar el evento del día de hoy con el traje de noche, Pedro. Perfecto, Adriana. Pues vamos a mencionar quiénes son quienes tienen la difícil tarea, que deben tener un buen ojo y casi casi un pulso de cirujano cuando tengan que emitir en la boleta las calificaciones. Así Adriana, es. Vamos a hacer tenemos un jurado de altura, veo puras bellezas, así veo es, muchas claro. Coronas. Mucha belleza y aparte personas que conocen del medio de la belleza. Vamos a iniciar con el primero de los jurados, es Andrés Sansorio, coordinador nacional de Miss México Organización. Bienvenido a Tamazula. Bienvenido. Esta es tu casa. Nos acompaña la licenciada Flor Lisbeth Rosales. Ella es nutrióloga y también se encarga de dar entrenamiento dentro de estos bonitos eventos. Tenemos a Yuritsi Cuevas Barragán, Reina Cusur 2017. Tenemos a la representante de la belleza jalisciense, a la representante de las tapatías. Créanme que donde se para una tapatía, deja huella. Donde se para una jalisciense, deja huella. Leslie Díaz, Miss Jalisco 2017. Bienvenida. Otra belleza también entre los jurados es Samantha Leiva, Miss México Supranacional 2017. Estamos vestidos de gala esta noche, Pedro. Y por supuesto nos acompaña Diana Martínez, Reina Tuxpan 2015. Bienvenida. Y bueno, Pedro, comentarte, ellos van a ser los jurados que tendrán la difícil tarea el día de hoy de emitir calificaciones para que una de las cuatro mujeres que estarán en esta pasarela sea la reina de las fiestas patrias Tamazula 2017. Pero bueno, para hacer esto un poco más claro, no solamente vamos a tener un jurado, sino hay representantes de las candidatas que también están en la mesa del jurado y quienes van a dar fe y legalidad de las calificaciones que se están dando en el momento que se les están otorgando a cada una de las chicas. Voy a mencionarles, se encuentra con nosotros Toby Vargas, él es diseñador y representa a la candidata de la garita. Como representante de Lupita Gutiérrez, tenemos a Cassandra Arreola Jiménez. La representante de Marisol es Yoserín Flores, reina de las fiestas patrias, Tamazula 2015. Bien, pues vamos a escuchar las porras. ¡Que se escuche el entusiasmo de la gente de Tamazula! ¡Gracias!
Adelante, Adriana. Bueno, Pedro. Porras, le recordamos a las porras, una vez que inicie la pasarela, les solicitamos mantenernos un poquito tranquilos para que ellas puedan percibir la música a la perfección y puedan desarrollar con lo mejor posible que se pueda desarrollar su pasarela en este escenario. También tenemos invitados de altura. Ahorita decimos, por supuesto, quién está presente aparte de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, Pedro, es bien válido el ambiente fervoroso, el ambiente festivo. Estas son nuestras fiestas patrias. Así arrancan en Tamazula las fiestas patrias. Tenemos un programa muy extenso para todo el mes de septiembre, que dentro de un momento se los vamos a estar dando a conocer en el transcurso de este evento para que nos estén acompañando. Pero bueno, yo creo que el ambiente se está sintiendo y vamos a organizarlo un poquito, este ambiente. Vamos a tratar de que las porras, sí, las vamos a ir mencionando chica por chica. Pero bueno, a lo que venimos esta noche, que es a ver a las cuatro candidatas en esta pasarela. Con ustedes, Lupita, Paula, Fátima y Marisol. We'll be right back.
Guardamos silencio, por favor. Las oportunidades y los éxitos vienen después de una caída. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Aide Marisol Cruz Ramírez. Tengo 20 años de edad y actualmente estoy cursando el quinto semestre en la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Vengo de una delegación llena de tradiciones, fiestas y culturas, donde lo que más resalta son sus cascadas, la hacienda y su presa. Esta es Vista Hermosa. Hola, que los sueños no sean más grandes que tus miedos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Paula Gabriela Barajas Vivas. Tengo 17 años de edad y actualmente estudio en la Preparatoria Regional de Tamazula. Vengo orgullosamente representando a mi delegación de Santa Rosa. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Muy buenas noches. Mi nombre es Fátima Vergara Cárdenas. Tengo 17 años de edad. Actualmente curso el quinto semestre en la Preparatoria Regional de Tamazula. Represento a la delegación de La Garita. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es María Guadalupe Gutiérrez Delgado. Tengo 18 años de edad. Acabo de terminar la carrera de contabilidad y estudiaré la licenciatura en negocios internacionales. Vengo representando con mucho orgullo y amor el lugar donde las mujeres son tan dulces como su caña, Tamazula. Thank you.
las porras, ahora sí. ¡Venga! ¿Qué tal el ambiente, Pedro? ¿Se siente? Ya se siente la emoción en esta explanada de nuestro centro histórico. Adriana, podemos apreciar en este momento ese gran entusiasmo que nos caracteriza a los mexicanos. Se dice que donde hay un mexicano, siempre se hará notar. Es algo que nos distingue del resto del mundo. Así es de que vamos a hacer relajo esta noche. Vamos a apoyar con todo a nuestra favorita, por supuesto. Adriana, bellísimas. Tenemos también invitados especiales esta noche. Así es, Pedro. Y bueno, déjame comentarte que yo estoy emocionada porque veo a las chicas cómo salen a la pasarela llenas de entusiasmo. Y luego el apoyo de nuestra gente de Tamazula y de las delegaciones. Bueno, se siente ese gran ambiente y sobre todo la unidad familiar que se vive en nuestro municipio, Pedro. Y bueno, adelante con nuestros invitados especiales, Pedro. Bien, pues nos acompaña como anfitrión de esta gran fiesta municipal. Aquí se congrega el municipio. Y por supuesto, como representante de nuestro gobierno municipal, presidente José Luis Amezcua Arias. Bienvenido. Bienvenido, señor presidente. Nos acompaña también la señora Margarita González González, presidenta del DIF. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, pero todo esto tiene una organización, tiene que ver con las festividades cívicas y con el realce de nuestras tradiciones dentro de dichas festividades. Nos acompaña el regidor comisionado de festividades cívicas, José Ángel Serrano Sandoval. También nos acompaña la síndico municipal Liliana Ramírez Panduro. Y bueno, también nos consta que desde muy temprano en la organización, en todo lo que tiene que ver con los detalles para que todo esto salga de la mejor manera, nuestro oficial mayor de presidencia, licenciado Miguel Ángel Maldonado. Bienvenido. Y bueno, Pedro, también Tamazula se mueve por medio de sus delegaciones y nos sentimos muy honrados en que varios de los delegados nos acompañen el día de hoy. Se encuentra con nosotros Jorge Antonio Vargas, delegado de Contla. Agradecer también su participación con una representante y haciendo acto de presencia, el delegado de Santa Rosa, Ignacio Villanueva. También se encuentra con nosotros Salvador Magaña Cepeda, el delegado de La Garita. Y por supuesto, un certamen de belleza, sin las bellezas presentes, pues no sería tal cosa, ¿verdad? Así de que vamos a dar la bienvenida a todas y cada una de las bellezas de nuestro municipio que portan corona esta noche. Y bueno, valga la redundancia, son las representantes de la belleza. Nos acompaña Jocelyn García Sánchez, Reina Tamazula 2017. Se encuentra también con nosotros Kimberly Jiménez, Reina de Tamazula 2016. Nos acompaña Jennifer Janet Saiz, Reina Hierbabuena 2017. Se encuentra con nosotros Alondra Cervantes, Reina Vistahermosa 2017. Agradecer la presencia de Victoria Anaya, representante ABAE, indumentaria artesanal. Podemos ver ese bonito traje típico que porta. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y es gran parte esta noche, Pedro, el desfile de trajes típicos. Muchas gracias por apoyarnos también con todo este traje.
Jocelyn García Sandoval, Reina Tamazula 2017, bueno, ya nuestra reina que la presentamos, y también Lisette Valeriano, Reina La Garita y El Tulillo 2016. Agradecemos la presencia de quien hoy entrega la corona, que hace un año estaba con los nervios de punta. Podemos recordarlo. Aída García, Fiestas Patrias, Tamazula 2016. Y bueno, vamos a seguir dentro de un momento presentando a más de las personalidades que nos acompañan, porque tenemos mucha belleza. No en balde, Tamazula se reconoce como uno de los lugares de Jalisco con las mujeres más bellas. Pedro, ¿sí o no es cierto? Tú tienes que dar testimonio, fe y legalidad de lo que acabo de decir. ¿De la belleza de las mujeres de Tamazula? Claro que sí, Pedro. Por supuesto que sí. No hay mujeres más bellas en México y en el mundo que las mujeres de Tamazula, que las mujeres de Jalisco. Así es. Un aplauso para todas esas hermosas mujeres, no solo las que tenemos en esta pasarela, sino todas las que nos acompañan esta noche. Y bueno, vamos a dejar ahorita en este escenario al ballet que nos acompañó desde el opening. Ellos son Locomoción de Tecomán, Colima. Recibámosle con un fuerte aplauso. ¡Que se escuchen las borras! Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas. Hoy tu tierra marchita y eterna ve nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna roba besos y da primavera. Que la noche es buena para reconciliar los sueños.
no te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta de un sardón en mi consuelo. Mexicana mía, preciosa María, no te olvides nunca que eres poderosa, que a tu manto pasión colorida yo le canto mi copla y mi prosa, que a tu manto pasión colorida yo le canto a toda la vida. Pero viene una etapa mucho, muy importante, Pedro. Viene una etapa que tiene que ver con nuestras tradiciones, que tiene que ver con nuestras costumbres, que tiene que ver con los rasgos de nuestra gente, con los rasgos de la belleza, de lo que estamos celebrando hoy dentro de estas fiestas patrias, enalteciendo la belleza de la mujer de nuestra tierra, con algunos aspectos de la naturaleza, entre otras tantas cosas. Estamos hablando concretamente de la pasarela en trajes típicos. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso nuevamente a Fátima, a Lupita. Y sí, vamos a empezar Marisol también, por supuesto, pero vamos a iniciar con el traje típico de Tamazula. Para esto sí les vamos a pedir a todos los que nos acompañan el día de hoy que nos den un poquito de silencio para que las chicas puedan escuchar la música y puedan llegar a esta pasarela y desempeñarse de la mejor manera, de la forma que ellas lo prepararon con antelación, Pedro. Nos vamos a retirar nosotros un momentito por ahí y vamos a traer la pasarela de traje típico para todos ustedes. También, Adriana, cabe mencionar, vamos a guardar un poco de silencio para que el jurado pueda escuchar los aspectos que representan en cada uno de los trajes. Por supuesto, también hacer del conocimiento a todos ustedes estos aspectos. ¿Les parece? Bueno, Pedro, vamos a iniciar y llamamos hasta este escenario el traje típico de Tamazula. Mi traje está dividido en cuatro partes. La primera, el penacho, que está compuesto con espigas, plumas y hojas de caña. Enseguida está el top, que está hecho con hojas de caña natural. Decidí poner esto ya que la caña es la principal fuente de trabajo de la Tamazula, desde que se siembra hasta que se hace azúcar. Después está mi falda. En ella está dibujado un sapo con unas cañas a los costados. Los sapos representan nuestra región. El nombre de Tamazula proviene del náhuatl Tlamazolán, que significa lugar de sapos. En la misma falda se encuentra el ingenio Tamazula
y también está dibujada la silueta de los hermanos Saizal, al igual que la T que se encuentra en la entrada de nuestro bellísimo Tamazula. Por último, aporto en mi mano un estandarte de la Virgen del Sagrario, ya que es nuestra madre y patrona, la cual veneramos cada 30 de enero y vamos por ella hasta Zapotiltic, haciendo fiesta en honor a nuestra madre. Este traje típico fue hecho por Edith Espinosa Helen Jiménez y la candidata Lupita. Traje típico Santa Rosa. Macar, diosa de la caña. En las primeras décadas del siglo XX, la hacienda de Santa Rosa destacaba como productora de alcohol y azúcar. Como los tamazulenses sabemos, la materia prima en la producción de estos es la caña. Cada inicio de temporada de siembra, los dueños de la hacienda reunían al final del acueducto a los que en ese entonces eran obreros y campesinos de la comunidad para hacer un ritual a Macar, diosa de la caña, pues decían que de esta manera la cosecha se daría sin problemas, y esto significaba prepararse y tener prosperidad y bienestar, ya que hasta la fecha la caña es el cultivo más importante de nuestro municipio. ¡Santa Rosa! Altanera preciosa y orgullosa, no permite que la quieran consumar. Pasa los cielos sin la cabeza, pasa caminando sin las cintas más. Recibamos al traje típico de la garita. Diseñador Toby Vargas, de Zapotlán el Grande. Este vestuario está inspirado en la mujer y sus tradiciones, en su belleza natural, en las buenas costumbres y en los valores, en la costura de las abuelitas, en el enroso de la Virgen del Sagrario, en las fiestas religiosas, en el fervor de su pueblo. Por cada rosa se representa una oración de esperanza, como el color de la vida, como la belleza natural, la garita. Recibamos el traje típico de Vista Hermosa.
Bueno, un traje típico realizado a mano por personas de mi comunidad es como caracterizo a esta delegación, vista hermosa, con un espaldero, el cual está confeccionado con espigas de caña y hojas de maíz, elementos y productos principales de la región. A su vez, este lleva un tocado en el cabello, compuesto por palma tejida. Representa la fuente zigzagueante de nuestros nacimientos de agua, canales de riego, arroyos, grandes ríos y, por supuesto, algo característico de esta delegación, sus cascadas. De igual manera, cuenta con un corset confeccionado con frijol, una planta y comida ancestral a quien los aztecas veneraban, ya que el frijol renacía y era utilizado en sus rituales. De la misma manera, se pueden apreciar cristales reflejantes. Representan la pureza y el alma de la gente del sur de Jalisco. Dentro de este mismo, se puede apreciar una falda de color azul, representando la abundancia del agua en la región. Además, se vuelve a apreciar partes características del maíz, como lo son sus hojas. Y sin dejar de lado, uno de los íconos más importantes y representativos de esta delegación, la hacienda, símbolo arquitectónico y de progreso, de gran importancia para nuestro estado. Acompañado a este traje, en la mano se encuentra una caña, misma que da identidad a nuestro municipio, pues es la mayor fuente de trabajo y un emblema digno que es reconocido en todo el país. Vista hermosa. Fue confeccionado por Rosa Laura Ramírez Galindo. ¿Qué tal, Laura? Sí, vengan todas las porras, queremos escucharlas apoyando a nuestra gente. Vaya que se siente este ambiente, Pedro. Por supuesto que los mexicanos somos ruidosos. Y si se trata de apoyar, pues no se diga, ¿verdad? Tenemos que hacernos sentir, tenemos que hacer notar que estamos presentes y que estamos apoyando, por supuesto, a nuestra favorita. Así es. ¿Qué tal vieron a las chicas? A Lupita, a Paula, a Fátima y a Marisol. ¿Qué tal las vieron? Preciosas. El jurado de veras está teniendo una noche muy, muy difícil. Los trajes típicos elaborados con materiales de nuestra región, Pedro. La caña de azúcar, la hoja del elote. Bueno, qué maravillas, qué trajes tan hermosos. Elementos muy importantes que tienen que ver con el progreso, que tienen que ver con el desarrollo de nuestro municipio, pero por supuesto, resaltando la belleza, la figura, la silueta de las mujeres representantes de cada una de las delegaciones y por supuesto de la cabecera municipal, Adriana. Así es, Pedro, y bueno, esta noche es una noche también muy, muy hermosa para Marisol García. Ella es la reina aún todavía de las fiestas patrias Tamazula 2016, pero esta noche simbólicamente va a ser la entrega de su corona a la nueva ganadora, a nuestra nueva reina. ¿Qué te parece, Pedro, si le invitamos a que suba a este escenario y nos dé una pasarela a modo de despedida? Es Aída García. Aída García. Así es. Sí. Reina Fiestas Patrias, Tamazula 2016. Digna representante, una bonita sonrisa. Y veremos, también hay representante de Vista Hermosa esta noche. Está la Garita, está Santa Rosa y, por supuesto, Tamazula como cabecera municipal. Vamos a recibir, pues, a Aída para que haga su última pasarela.
Y bueno, el apoyo de todos los aquí presentes con las porras para Aida García. Público. Hoy termina una etapa llena de enseñanza y excelentes experiencias. Una etapa que disfruté plenamente y que sin duda marcará mi vida para siempre. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron y que estuvieron conmigo en todo momento, principalmente a mi familia, a la gente bonita de mi bello Vista Hermosa, que confiaron en mí para poder representarlos. Y cómo no agradecer a mis amigas que siempre me acompañan. Mi más sincero reconocimiento también para Alejandro Magallón, quien siempre estuvo al pendiente de mi imagen en todos y cada uno de los eventos a los que fui requerida como jurado o simplemente como invitada especial, para representar a este hermoso e importante municipio del sur de Jalisco. Por tu apoyo incondicional, gracias. No me quiero despedir sin antes felicitar a estas chicas, que con gran alegría y entusiasmo han venido a representar a sus comunidades. Les deseo la mejor de las suertes y sea cual sea el resultado, conserven esos lazos de amistad que esta bonita experiencia les ha dejado. Gracias a todas esas niñas que en su momento me manifestaron su admiración. Me llevo el compromiso de dar el mejor ejemplo en donde quiera que me encuentre. Gracias, Tamazula. Felicidades, Aida, esta noche. Y bueno, Pedro, vamos a darle continuidad. ¿Y qué te parece si dejamos en este momento en el escenario al ballet? Al ballet que ha estado actuando y que nos deja momentos mucho, mucho, muy bonitos. Ellos son Locomoción de Tecomán, Colima. Sabes que te quiero.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte de estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte con repertorio musical y toda la cosa. Ellos son Locomoción de Tecomán, que por supuesto, siempre con su participación enaltecen estos eventos. Ahora sí nos escuchamos. Ahí está. Ahí está, bueno, la ganancia. Y yo siento que la gente de Tamazula ya se cansó. Yo no escucho ninguna porra, como que no están emocionados, como que no les gusta el ambiente. Bueno, ahí está el entusiasmo de nuestra gente. Ahí están las trompetas.
Retiro lo dicho, presidente. El pueblo de Tamazula no se cansa, Pedro. Te invito, ven, vamos a bajar. Vamos a ver qué se siente caminar en la pasarela con luz. ¿Cómo están, bellísimas? Adriana. Mucho, muy bien. Quiero destacar la presencia. Omitimos dos nombres. Bueno, en Contla teníamos representación. Normalmente acostumbrábamos a tener representación dentro de estos certámenes. Está presente la belleza de Contla. Princesa Contla, Brisa, gracias por estar presente. Y bueno, por eso venimos hasta este lado para felicitarlas, también por acompañarlos, porque están bellísimas. Y bueno, para saber, en un momento vamos a hacer una dinámica. Pedro, preséntanos a, la otra chiquita que se encuentra con nosotros. Sara Jimena Villa, bienvenida. Fiestas Patrias 2016. También representante. ¿De dónde eres representante? De aquí de Tamazula. Bienvenida, gracias y una disculpa por omitir sus nombres. Preciosas también. Y bueno, nunca es tarde, las estamos mencionando porque son parte de nuestros invitados especiales, pero sobre todo, Pedro, nuestros mejores invitados, nuestros invitados a los que nos acercamos más y los que vemos más, a la gente bonita de nuestro bello Tamazula, Jalisco, que nos acompaña esta noche. El aplauso para ustedes. Gracias por venir, por acompañarnos y hacer de este evento algo tan, pero tan hermoso. Bien, pues tenemos a continuación una de las etapas, se puede decir, un poquito más difíciles para quienes están en una contienda de esta índole. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar, tienen que desarrollar un tema, y la expresión oral siempre nos hace temblar un poquito, aún a quienes decimos tener experiencia, Entonces, pues vamos a motivarlas, que se sigan escuchando esas porras, que se siga escuchando ese entusiasmo, que se siga sintiendo ese apoyo hacia su favorita. Imagínate, Pedro, si no será difícil subirte a un escenario en zapatos de tacón y, sobre todo, ante tanta gente, hacer una pasarela y estar al pendiente de que todo lo que llevas puesto se vea perfecto. Es mucho, mucho, muy difícil. Por eso es sobresaliente de todas y cada una de ustedes, reinitas hermosas, lo que han hecho, que han estado en una pasarela y lo han hecho muy bien. Y sobre todo, pues, de nuestras reinas nacionales también. Muchísimas gracias por acompañarnos, preciosas. Es un honor tenerlas aquí. Tamazula es su casa. Vamos a darle continuidad, Pedro, a lo que nos trae aquí. Tenemos ya las cuatro bellísimas participantes de esta noche. Esta es una de las etapas más importantes, lo decía Pedro, porque la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la pasarela que ellas hacen en su vestido de noche para que califiquen la elegancia de cada una. Y la siguiente etapa, que también es una etapa mucho, muy importante, donde cada uno de nuestros jurados va a platicar con ellas, les va a hacer una pregunta y ellos podrán en este momento calificar el acervo cultural y la dicción de cada una de ellas. Adelante, Pedro, te vas a ubicar del lado de nuestros jurados. Y recibamos en el escenario a las cuatro bellísimas mujeres que participan y que hoy quieren ser reina de las fiestas Patrias Tamazula 2017. Lupita. Pedimos por favor un poquito de silencio a las porras para que se pueda escuchar la música y las chicas puedan hacer su pasarela. Thank you.
sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Pienso que cada instante se ve vivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave. Sigo encendiendo sueños.
cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esquela tu nombre la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Chicas. Se encuentra por allá nuestro amigo Pedro. Adelante. Adriana, pues precisamente aclarar que no fue una descortesía dejarte sola en el escenario por unos instantes. Precisamente es la dinámica, ya se les explicó, ya es de conocimiento de quienes integran el jurado esta noche. Las preguntas se formularán directamente desde la mesa de este jurado. Así es de que vamos a ceder el uso de la voz a quienes integran el jurado. Adelante, Miss Jalisco. Hola, buenas noches.
Iniciamos con Marisol. Ustedes tienen el listado, ustedes pueden hacer la pregunta. Tenemos a Marisol, a Lupita, a Gaby. A ver, la pregunta es para Vista Hermosa. Si tuvieras un cargo político en Tamazula, ¿qué cambio social harías? Primero que nada, muchas gracias por la pregunta y muy buenas noches tengan todos ustedes. Respecto a tu pregunta, a mí me gustaría tener el cargo de ecología, porque hemos visto cómo dejamos nuestro Tamazula todo lleno de basura después de algunos eventos como estos similares. De igual forma, en todo momento, cuando están las fiestas patrias que se celebran y las fiestas de enero, siempre suele dejar mucha basura. Entonces, me gustaría tener campañas de limpieza y también platicar con todas las demás personas para que mejoren esa parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. ¿Qué tal? Buenas noches. A tu pregunta... ¿A quién se la haces, perdón? A la participante de La Garita. Tu pregunta es, menciona el principal valor que debe de tener una reina de belleza. Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y muy buenas noches a todos. Yo pienso que el primer valor que debe de tener una reina de belleza es el respeto, porque si no hay respeto, no hay nada. Y yo creo que después de varias situaciones nos hemos dado cuenta que es la base fundamental para todo y es para mí el principal valor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Tu pregunta, Santa Rosa, es la siguiente. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu vida? Buenas noches. Primero que nada, el mayor reto en mi vida ha sido seguir la escuela sola, sin algún recurso alguno. Sin embargo, ahora sé que se puede hacer todo lo posible para lograr todo lo que nos proponemos, que los sueños son muy altos, pero todos podemos alcanzarlos. Gracias. Tamazula 2017. Sería una buena representante y haría un cambio fundamental aquí en Tamazula, ya que cada que hay eventos como estos o como cualquier otro, dejan mucha basura. Sería para mí ser representante y hacer campañas de limpieza para que este Tamazula sea un Tamazula limpio, como ya hay un grupo. Buenas noches. Gracias. Se reconoce el talento y la cultura de la mujer tamazulense y de sus delegaciones. Mujeres muy preparadas, mujeres dignas, cada una de ellas, Pedro, puede ser nuestra representante, nuestra reina de las fiestas patrias 2017. Así es, su edición 2017 tiene dignas representantes. Y podemos apreciar en este momento que la mesa de jurado está bastante ocupada, bastante concentrados en emitir sus calificaciones. De igual manera, quienes representan a cada una de las participantes, minuciosamente revisando que todo se lleve con apego a la legalidad. Adriana, pues seguimos con la pasarela. Pedro, vamos a permitirles a las muchachas que nos den otra pasarela en traje de noche mientras los jurados terminan de emitir sus votos. Mientras tanto,
nos vamos a retirar nosotros también y vamos a dejar en el escenario al ballet Locomía. Bueno, música para estas bellas mujeres. Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo.
sienta. Y vamos a la molienda. De pronto yo vi, cerquita de ahí vi, y a una culebra mirando pa' mí. Yo grité, gente sale huyendo, mirando yo nada más. De pronto empezaron todito a gritar: oye José, oye José, ven pa' acá. Cuidado con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, voy a tenerla que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo caminar. Con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la quiero apurruñar. Si me muerde los pies, yo no puedo trabajar. Echa pa' allá, ven pa' acá. Cuida con la culebra que muerde los
A ver esas porras, ese entusiasmo, que se deje sentir. Candente el ambiente, Pedro. Candente. La gente sigue muy animada. Estamos esperando ya los resultados de lo que fue ya todo este evento. Si ustedes vieran a las cuatro chicas participantes en la parte de aquí de atrás de nuestro escenario, de veras que se ponían más emocionados. Están... Adriana, esto tiene que ver mucho con el compañerismo que se generó, con esa buena armonía que hubo dentro del grupo de estas cuatro dignas representantes de la belleza, porque de veras ese punto me llamó la atención. Normalmente en este momento es cuando se están comiendo las uñas, cuando los nervios están más a flor de piel, porque pues el resultado se está emitiendo, está a punto de darse a conocer, pero efectivamente ellas muy relajadas. Felicidades a los padres, a los amigos, a todos los familiares, a los vecinos, por darles, por proyectar esa confianza en cada una de ellas. Fíjate, Pedro, que me llama mucho la atención también lo que comentó una de las participantes, aquí en el escenario. Ella hablaba de la importancia del respeto. Ellas, las cuatro, estuvieron constantemente en preparación. El esfuerzo de las cuatro fue por igual, al igual que sus familias en el apoyo y que sus amigos. Es por eso que si ellas decidieron entrar a este certamen de belleza, fue a eso, a participar, sabiendo de que puede ganar una o la otra. Y bueno, pidiéndole a todo el público que nos acompaña el día de hoy, el respeto, por favor, al veredicto que el jurado dé en el momento en que lo tengan presente, Pedro, porque eso es respetar a las participantes en su desempeño. Cualquiera de las cuatro es merecedora de la corona de Fiestas Patrias 2017. Adriana, algo que acabas de puntualizar tiene que ver mucho con esta imagen que nos proyectan desde la mesa de jurado. Pueden ver a los representantes de cada una de ellas, están checando las boletas, ya se han emitido las calificaciones, ya se tiene un resultado. Ahora, como una forma de aceptación y de demostrar que todo fue con apego a la legalidad, ellos, los representantes, tienen que firmar las boletas como forma de aceptación. Así es de que, bueno, pues vamos a esperar los resultados. Mientras tanto, ¿qué te parece si invitamos nuevamente a las participantes a pasar a este escenario? Y por supuesto también los invitados que harán la distinción de cada una de ellas, de cada uno de los premios que aquí se entregarán esta noche. Así es, chicas. Las invitamos a pasar a este escenario, a las cuatro bellísimas participantes esta noche, con las porras a todo lo que da. ¡Venga, pueblo de Tamazula! Thank you.
Recibámoslas con un fuerte aplauso. Invitamos a Marisol también, a Lupita, a que nos acompañen en el escenario. Las cuatro bellísimas, cualquiera de las cuatro puede ser merecedoras de la corona. También en este momento invitamos a nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua. También invitamos a la señora Margarita, a Liliana Ramírez, por favor, que nos acompañen acá arriba del escenario. Kimberly Jiménez también, que nos acompañe en el escenario. Invitamos a Jocelyn García también, que nos acompañe acá al escenario. Ellas van a hacer entrega de la premiación en un momento más. Subir al escenario, por favor.
bueno, ya tenemos los resultados en nuestras manos. Ya está, quienes deben de estar en el escenario para hacer las premiaciones. Y vamos a iniciar premiando con los reconocimientos especiales, ¿sí? Vamos a llamar a quien este día va a ser premiada como señorita simpatía. Señorita simpatía, Fiestas Patrias Tamazula 2017. Ella es la representante de Tamazula. ¡Lupita! Siguiente premio que vamos a otorgar esta noche va a ser el premio de señorita fotogenia y esta la entrega automáticamente el fotógrafo oficial. Señorita fotogenia 2017 Fiestas Patrias de Tamazula le corresponde a la garita Fátima. El siguiente reconocimiento que entregamos esta noche es al mejor traje típico y le corresponde a la representante de Santa Rosa, Paula. Premiamos a quien le corresponde el título de señorita elegancia. Esta noche la señorita elegancia es la representante de la garita. Fátima. A premiar ya a la tercera princesa de esta noche. ¿Quién premia, Pedro? Le vamos a solicitar al licenciado Miguel Ángel Maldonado Calderón, oficial mayor del Honorable Ayuntamiento, haga esta distinción. ¿Y quién le acompaña? Una belleza. Y bueno, la tercera princesa, esta noche le corresponde a Tamazula. Su representante, Lupita.
Bueno, y Pedro, ¿quién premia a la segunda princesa? Le vamos a solicitar, haga esta distinción, a la segunda princesa, Jocelyn García Sánchez, reina Tamazula 2017, acompañada de la síndico municipal, licenciada Liliana Ramírez Panduro. ¿A quién corresponde, Adriana, este título? Segunda princesa de las fiestas patrias Tamazula 2017 le corresponde a Santa Rosa. ¡Paula! Nos quedan dos candidatas, entre ellas dos está la nueva soberana de las fiestas patrias y la primera princesa, quien estará como suplente en caso de que la reina no pueda acompañarnos en los eventos que le corresponde a ella cubrir. Y bueno, vamos a mencionar a quién le corresponde ser primera princesa y bueno, obviamente se va a saber quién es la nueva soberana. Menciono quién. Pedro, ¿quién va a premiar a la primera princesa? Bien, pues de una vez decimos también quién premiará a la reina, porque al saber el nombre de la princesa, los márgenes se reducen y por lógica conoceremos quién es la reina. A la princesa, primer princesa, la corona, el regidor José Ángel Serrano Sandoval. Y le acompaña Kimberly Jiménez del Toro, reina Feria Tamazula 2016, quien entrega la banda. A la reina la estarán coronando el presidente municipal del honorable ayuntamiento, José Luis Amezcua, acompañado de su señora esposa, María Margarita González González, quien estará colocando la banda. También estarán entregando un ramo. Y será quien lo entregue a Aida García Hernández. Muy bien, Pedro, pues voy a dar a conocer quién es la primera princesa. Primera princesa, Fiestas Patrias, Tamazula 2017, le corresponde a Vista Hermosa. Marisol. La nueva soberana de las Fiestas Tamazula 2017, Fiestas Patrias, es para la Garita. Este título se va a la Garita. Felicidades, muchas felicidades a Fátima. Muchas felicidades a las cuatro participantes. Han realizado un digno papel. Felicidades, Fátima. Felicidades, Marisol. Felicidades, Lupita. Felicidades, Gaby. Preciosas las cuatro reinas de las fiestas patrias. Y bueno, dentro de esta algarabía y dentro de las fotografías, vamos a pedirle a Fátima sus primeras impresiones como reina de las fiestas patrias Tamazula 2017. Thank you.
A ver, pedimos por favor a las porras un momento de silencio. Porras. A las porras un momento de silencio para escuchar las impresiones de nuestra nueva representante de la belleza dentro de las fiestas patrias. Primero que nada, quiero dar las gracias a Alejandro, a mi delegado por la invitación, a mis compañeras que todo el momento me brindaron su apoyo y su amistad, a mi mamá, a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a todos los que estuvieron siempre presentes, gracias. Bien, pues de esa forma, con estas palabras, es como estamos concluyendo con este evento. Iniciando de esta manera, haciendo honor a la belleza de la mujer de nuestra tierra. Digna representante, la belleza de la Garita. Queremos agradecer a Alejandro Magallón, queremos agradecer al regidor José Ángel, que ha estado coordinando todos estos trabajos, agradecer a nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua. Les invitamos a que sigan disfrutando de nuestras festividades. Tamazula, en Tamazula se celebran las fiestas patrias con alegría. Ya está publicado el programa de fiestas patrias, se estará convocando a través de todos los medios posibles de comunicación, Adriana, y extendemos esa invitación para toda la gente que nos escucha a través de los medios. Así es, Pedro, un gran evento esta noche, una bonita organización, todo en Santa Paz, un gran festejo que tiene el pueblo de Tamazula viviendo sus tradiciones. Hacerles una cordial invitación para que nos acompañen este próximo lunes 11 al informe de gobierno, al segundo informe de gobierno del presidente municipal José Luis Amezcua, aquí en punto de las 6 de la tarde en la explanada de nuestro centro histórico. Agradecerles a todos ustedes por estarnos sintonizando y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tengan muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, buenas noches.